Exprese 0,000000003457 000 en notación científica. Recordemos lo que es la notación científica. La notación científica es un número multiplicado por una potencia de 10. El número debe ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Y menor que 10. Debemos poner el número principal. En general es el primer número distinto de 0. Este es el primer número distinto de 0 con el que debemos comenzar. Este es el único número que pondremos antes de la coma. Escribimos 3,457. 457. Y lo debemos multiplicar por 10 elevado a algo. Pensemos por qué número lo debemos multiplicar. Para transformar el 3,457 en este número pequeñísimo, debemos mover la coma. Para transformar 3,457 debemos mover la coma hacia la izquierda muchos espacios. Debemos agregar muchos ceros a la izquierda del 3. Debemos seguir moviendo la coma hacia la izquierda. Básicamente debemos achicar mucho el número. No podemos multiplicar por una potencia positiva de 10, debemos multiplicar por una potencia negativa de 10. Debemos dividir por una potencia positiva de 10. Al mover un exponente hacia la izquierda, estamos dividiendo por 10, que es lo mismo que multiplicar 10 elevado a menos 1. Que es lo mismo que multiplicar 10 elevado a menos 1. Explicaré con un ejemplo. 1 por 10 claramente es 10. 1 por 10 elevado a menos 1 es igual a 1 por 1 dividido por 10. O sea, 1 dividido por 10. Lo escribiré como decimal. Pero me salte un paso. Pondré 1 por 10 elevado a 0 para que quede más claro. Este es 1 por 10 elevado a 0. Este es 1 por 10 elevado a 1. 1 por 10 elevado a menos 1 es igual a 1 dividido por 10, o sea 0,1. 1 por 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 2, es 1 dividido por 10 al cuadrado o 1 dividido por 100. Este es 1 dividido por 100, o sea 0,01. ¿Qué ocurre? Cuando elevamos una potencia negativa, lo elevé a menos 1. Básicamente movimos la coma desde la derecha del 1 hacia la izquierda del 1. La moví desde acá hacia allá. Al elevarlo a menos 2, la movemos dos espacios hacia la izquierda. ¿Cuántas veces debemos moverla hacia la izquierda para que nos dé este número? Contemos los ceros que hay. Debemos... Debemos moverla una vez solo para que quede antes del 3. Y debemos moverla todas esas veces para pasar todos esos ceros. La debemos mover una vez para el 3. Empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Entonces será 3,457 por 10 elevado a menos 10. Lo escribiré. 3,457 por 10 elevado a menos 10. En general debemos buscar el primer número distinto de 0. Recuerden que debe estar entre 1 y 10. Puede ser igual a 1, pero debe ser menor que 10. 3,457 definitivamente cumple con eso, está entre 1 y 10. Y luego debemos contar la cantidad de senos que hay entre la coma y el número, el número inclusive, porque así sabremos cuántas veces debemos mover la coma para obtener este número. Debemos mover la coma 10 veces para obtener este número de arriba.